mind, we are delighted to have the FIFA World Cup 2030 bid presentation for Morocco, Portugal, and Spain with Ya La Vamos. So please, let's give a big hand and welcome to our speakers. We have Mouad Hadji. He is the General Coordinator, Morocco Business Unit of the FIFA World Cup 2030. And also will be joining him, Fernando Sanz. He is a member of the Executive Committee FIFA World Cup 2030 bid. Mouad Hadji, he will speak in French. Fernando Sanz in Spanish. So you have the translation in the World Football Summit app, in the WFS app. So please, right now, recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Mouad Hadji, también a Fernando Sanz. Hola, Fernando. Gracias. Hello, Mouad Hadji. How are you? Thank you very much. You want to? Thank you very much. Thank you. Thank you. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, permettez-moi de remercier World Football Summit pour l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de présenter cette candidature tripartite Maroc, Portugal, Espagne. Et donc, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être là pour présenter cette candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Je me présente très brièvement, Mouad Hadji. Je suis coordinateur général de la Business Unit Maroc Coupe du Monde 2030. Et bien sûr, je serai ravi d'être accompagné de mon collègue et ami Fernando Sanz de la Fédération Royale Espagnole de Football. Juste pour vous dire que nos trois pays incarne une vision commune, un rêve commun, celui d'écrire ensemble une nouvelle page pour l'histoire du football. Nos trois pays ont des siècles d'histoire commune, de culture et de tradition partagée. Cet héritage qui nous lie a inspiré le concept que nous avons imaginé pour notre dossier de candidature Ties for Tomorrow. Si vous permettez, je vais vous laisser le découvrir. Our common history tells that we emerge from the dust of the earth. From the mud, we were molded, shaped by our senses and the joy of living. Since then, the sun, the sea, the wind have carried thousands of shared stories and legends that are now part of our diverse heritage. Yet there is one tradition that has stayed with all of us. A legacy present in the three cultures that today has become the symbol of a shared tomorrow. Introducing Tiles for Tomorrow. A unique collection of tiles inspired by our common past. Designed from repeated patterns identified by artificial intelligence to represent this new chapter in our future. These tiles are a sign of our bonds, our hospitality, our passion, and our love for football. Ces éliges ou azulejos ne sont qu'un petit aperçu de ce que vous, aux côtés des joueurs et des fans du monde entier, aurez l'occasion de découvrir, à savoir une expérience unique de culture et de patrimoine partagé. Notre gastronomie, notre musique et nos langues
sont autant d'expressions de ce patrimoine collectif dont nous sommes tous immensément fiers. Mais ce qui nous rassemble par-dessus tout, c'est notre amour du football. Au Maroc, au Portugal et en Espagne, le foot est bien plus qu'un sport. Il est enraciné dans l'ADN de nos sociétés et fait partie intégrante de nos vies au quotidien. Il transcende les frontières, traverse les générations et unifie les communautés. En 2030, ensemble, nous célébrerons 100 ans d'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Au fil de ce siècle, nous avons été témoins de ces moments inoubliables qui resteront gravés à jamais dans nos mémoires collectives. Aujourd'hui, nous sommes prêts à écrire le prochain chapitre. Ce que nous proposons est en parfaite harmonie avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est la première Coupe du monde masculine qui se tiendrait sur plusieurs continents, à savoir l'Europe et l'Afrique. Et comme vous le savez tous et toutes, ça serait seulement la deuxième fois dans l'histoire de cette compétition qu'elle aurait lieu en Afrique. Alors même que le continent est prêt, plus que jamais, à accueillir le monde et à célébrer son amour pour le football. Et nous savons que l'Europe partage en même temps ce même désir. Chers amis, c'est ce véritable esprit de football que nous souhaitons incarner. Et c'est pour cela que notre candidature est bien plus qu'un simple tournoi. C'est une vision pour l'avenir. Un avenir qui prône l'égalité, où l'inclusion et la diversité seront célébrées. Pour nous, le football est un puissant outil de cohésion. Il dépasse les frontières et crée un impact positif dans le monde entier. C'est pour cela que nous nous engageons à organiser un tournoi où les droits de chacun seront au centre des préoccupations, sans laisser personne de côté. Notre logo et notre slogan, Yalla Vamos, incarne l'essence même de notre unité. Nous avons conçu une identité visuelle qui reflète notre histoire commune. Le soleil, la mer Méditerranée, mais aussi l'océan Atlantique, l'ambition partagée pour 2030 et bien sûr notre amour inconditionnel pour le football. Le slogan Yalla en arabe et Vamos en espagnol et portugais signifie « En avant, allons-y ». C'est une invitation à avancer ensemble, à progresser, main dans la main, tous ensemble. En effet, nous avons pour ambition de progresser dans 4 piliers clés, chacun laissant un héritage durable, non seulement pour nos pays, mais aussi pour le développement du football à l'échelle planétaire. Premièrement, nous nous engageons à faire de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 un véritable levier d'impact social majeur. Ce tournoi sera l'occasion de transformer et de renforcer les compétences de nos populations, tant dans les secteurs clés des services que dans la professionnalisation accrue de notre sport, notamment le développement du football de base, mais aussi le football féminin. Deuxièmement, nous faisons le choix de l'investissement. Nous créerons, et nous très rapidement, de nouvelles sources de financement pour soutenir les infrastructures sportives et touristiques, les programmes de formation ainsi que les réseaux de transport. Ces investissements contribueront directement à la réalisation des objectifs de développement à long terme de nos nations. Troisièmement, nous mettons l'innovation au cœur de notre engagement. Nous optimiserons les technologies de pointe pour enrichir l'expérience du football, qu'il s'agisse des stades, de l'engagement des supporters ou encore de notre futur centre de l'innovation qui sera dédié au football. Enfin, nous nous engageons à organiser une Coupe du Monde durable.
Nous mettrons en avant l'utilisation massive d'énergies renouvelables et encouragerons la mobilité verte ainsi que les pratiques de gestion des déchets optimales. En travaillant en étroite collaboration avec nos gouvernements, avec la FIFA et avec la grande famille du football mondial, nous organiserons un tournoi qui bénéficiera, j'en suis sûr, à tous. Yalla, vamos. Merci. Je passe. Every 4 years, football's most prestigious competition returns to crown the best national team in the world. In 2030, as we celebrate the centenary of the first FIFA World Cup, we are ready to kick off the next 100 years. The time has come to bring this global event across two continents for the first time ever. Get ready for the FIFA World Cup 2030 in Morocco, Portugal, and Spain. Three neighboring countries that share over 1,000 years of Mediterranean culture and collaboration. And most importantly, where football is much more than a game. It's a passion. We have a very ambitious goal in mind. To organize the most sustainable, innovative, and inclusive sports event ever. That's the game plan. A World Cup that champions the environment like never before. A World Cup that integrates technology on and off the pitch to engage and excite fans. Lastly, a World Cup where everyone plays on the same team for diversity and inclusion. A project of all with all. Together, we will deliver a FIFA World Cup that changes football for the next 100 years. In Africa, in Europe, and across the world. Let's go. Yalla. Vamos. Merci beaucoup, mon frère Mouad, Shukran. Queridos amigos, nuestra ambición es grande, pero está basada en la realidad. Combinando nuestras experiencias, nos aseguramos de ofrecer la mejor plataforma de excelencia para jugadores, aficionados y directivos. Desde nuestros países, estamos orgullosos de que se nos haya confiado la organización de tantos acontecimientos de alto nivel en el fútbol internacional a lo largo de la historia. Esto incluye finales de la Eurocopa de la UEFA, la Copa Africana de Naciones, las Ligas de Campeones de la UEFA y de la CAF, la Copa del Mundial de Clubs de la FIFA y muchísimos más. Y este año, Marruecos acogerá la Copa Africana de Naciones, Portugal acogerá la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA y España acogerá la final de la Europa League de la UEFA. Y, por supuesto, nos encantaría verles a todos ustedes allí. El proceso de la selección de los estadios y ciudades anfitrionas propuestas por la Copa del Mundo 2030 ha sido extremadamente minucioso, con participación amplia de diferentes entidades e instituciones en los tres países. El resultado, pues una increíble selección de 20 estadios de categoría mundial en 17 ciudades anfitrionas. La mayoría sede de grandes clubes de fútbol. Desde el Raya y el Wydad Casablanca, pasando por el Benfica y el Oporto, hasta el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol. Estos estadios y ciudades han visto lo mejor del fútbol europeo y africano pueden ofrecer. Con 8 estadios de capacidad superior a 60.000 espectadores, 2 de los cuales superan los 100.000 espectadores, garantizando un ambiente espectacular. Ya le hablamos de los estadios de Marruecos. En Marruecos hemos propuesto 6 estadios y ciudades que combinan a la perfección el rico patrimonio cultural del país con la pasión por la innovación y la inversión. Los estadios de Agadir, Fez, Marrakech, Rabat y Tánger están siendo modernizados para garantizar una experiencia única a jugadores, técnicos y espectadores. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar el gran Stade Hassan II de Casablanca, actualmente en construcción. Se convertirá en el centro neurálgico del deporte y el espectáculo en África. Será un estadio moderno e innovador, dentro de un gran complejo multidisciplinar
y dejará un gran legado en la ciudad, la región y, por supuesto, para el país. En Portugal se han propuesto tres sedes emblemáticas, dos en Lisboa y una en Oporto. Todas ellas cuentan una gran experiencia en la organización de grandes acontecimientos. Juntos, estos estadios desempeñaron un papel clave en la organización de la Eurocopa del 2004, incluidas semifinales y final. Más recientemente, también recibieron el encargo de la UEFA de albergar las finales de la Champions League en el 2020 y en el 2021, en un periodo muy complejo y con muy poco tiempo de planificación. Los tres estadios están situados dentro de las ciudades y ofrecen excelentes sistemas de transporte y accesibilidad para todos los aficionados. Y por último, España. En España hemos propuesto 11 estadios estratégicamente situados y que representan la diversidad del país, para mostrarla al mundo. Hablamos de estadios recientemente remodelados, como el Bernabéu en Madrid, o en proceso de remodelación, como el Camp Nou en Barcelona. Otros estadios son recientes y modernos, como el Metropolitano en Madrid, Anoeta en San Sebastián, San Mamés en Bilbao o el RCD Stadium en Barcelona. Todos ellos ofrecen lo último en tecnología e innovación, al tiempo que mantienen el legado histórico de sus respectivos clubes y de todo el fútbol español. Y estos se sumarán mejoras y proyectos de remodelación para los estadios propuestos en Sevilla, Málaga, Zaragoza, A Coruña y Gran Canaria. Y las 17 ciudades anfitrionas propuestas son famosas por su rico patrimonio y su pasión por el fútbol. Todas ellas cuentan con la infraestructura y la experiencia necesaria para acoger a personas de todos los orígenes y, por supuesto, de todas las partes del mundo. El año pasado, Marruecos, Portugal y España recibieron juntos a más de 130 millones de turistas a través de una red de más de 40 aeropuertos internacionales. Estos aeropuertos ofrecen conexiones directas con 200 destinos en 90 países. El núcleo de nuestra propuesta para dar la bienvenida al mundo lo constituyen las zonas elegidas para los FIFA Fan Festival, dos en cada ciudad anfitriona, elegidas cuidadosamente para fomentar un espíritu positivo y de animación. Estas sedes reflejarán el carácter único de los países y ciudades anfitrionas. Queremos ofrecer a quienes nos visiten la oportunidad de inmersión en las culturas locales. Una muestra de lo que se pueden ofrecer nuestras sedes se ha visto recientemente con el viaje de nuestro libro de dossier de candidatura por los tres países, antes de su presentación en FIFA. Y ahora hay un vídeo donde muestra ese viaje del libro dossier. ¡Yala! ¡Vamos! ¡Yala, vamos! La verdad es que el viaje fue increíble, pero también fue breve y eficiente. Un componente clave de nuestra candidatura en la proximidad de los países y la facilidad para viajar entre ellos. Con Portugal y España, compartiendo frontera, Marruecos está conectada por un estrecho agua de menos de 15 kilómetros a una hora de trayecto en ferry. La mayoría de los desplazamientos entre las sedes puede hacerse por ferrocarril o carretera. Los vuelos entre las ciudades anfitrionas más alejadas no duran más de 3 horas. Esto es una repercusión muy importante en el torneo. Menos tiempo de viaje, más oportunidades de recuperación para los jugadores y más espectadores que podrán disfrutar de múltiples ciudades anfitrionas. El resultado será rendimiento en el campo, mejor rendimiento en el campo y mejor ambiente fuera de él. Somos tres países ofreciendo un torneo muy compacto. La movilidad, muy importante. Nuestra proximidad se ve reforzada por nuestras infraestructuras de transporte y opciones de movilidad. Contamos con más de 80 aeropuertos comerciales con destinos nacionales y tenemos una red de transporte público muy desarrollada, con más de 5.000 kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad.
Los tres países también figuramos entre los 20 primeros del mundo por la calidad de sus carreteras, según datos del Fondo Monetario Internacional, con amplias opciones de transporte público para viajar por estas vías. Todas las ciudades anfitrionas cuentan con sistema de transporte público urbano muy avanzado. El metro funciona en la mitad de las ciudades y el tranvía en el 60%. Y hay planes en marcha para modernizar y ampliar las líneas de transporte público y mejorar las infraestructuras ciclistas y peatonales, sobre todo en los lugares donde se celebrarán los eventos y en sus alrededores. La sostenibilidad. Nuestras opciones de movilidad reflejan claramente nuestro compromiso en ofrecer un mundial sostenible. Para nosotros, la sostenibilidad no es un adorno, sino una parte esencial de nuestra filosofía. Juntos, estamos invirtiendo fuertemente en energías renovables, así como haciendo grandes esfuerzos en eficiencia energética y promocionando prácticas energéticas sostenibles. El año pasado fue una muestra. Mientras Marruecos superó el 40% de energía renovable dentro de su mix eléctrico, Portugal y España superaron el 60%. Estamos decididos a que este crecimiento continúe. Las consideraciones medioambientales ocupan un lugar central en nuestros diseños y renovaciones de infraestructuras. Varias sedes poseen o aspiran a obtener certificados de edificios verdes para el 2030. Y, por supuesto, promoveremos la movilidad ecológica y prácticas óptimas de gestión de residuos, tanto durante la Copa del Mundo como después de ella. Queridos amigos, proximidad, movilidad, sostenibilidad no son solo conceptos de nuestra candidatura, son auténticos valores de nuestra propuesta para el Mundial 2030. Un torneo de fútbol y para el fútbol, para el mundo y para el mañana. Trabajando juntos, organizaremos un acontecimiento que ofrezca a jugadores, técnicos, el mejor entorno posible para rendir al máximo. Ofreceremos un evento que sea una auténtica celebración del deporte rey que una a personas de todos los orígenes en un ambiente cálido y amistoso. Ofreceremos un acontecimiento que establezca nuevos estándares para mundiales venideros, utilizando la innovación para minimizar el impacto medioambiental y maximizar la participación de los aficionados. Sabemos que la comunidad futbolística comparte estos valores. Ahora ya, solo nos quedan menos de 3 meses para el 75 Congreso de la FIFA, el 11 de diciembre, que decidirá nuestro éxito como candidatura. A lo largo de este periodo y más allá, nos gustaría continuar nuestro diálogo sobre lo que debería ser el futuro del fútbol y sobre cómo este torneo puede ayudar a conseguirlo. Juntos, creemos que tenemos una oportunidad única en la vida: unir 3 países y 2 continentes en torno a un bonito sueño. Y os invitamos a todos a soñar con nosotros. Muchísimas gracias, shukran, merci, obrigado, thank you. Y como bien ha dicho mi compañero Muad, ya la vamos. Muchísimas gracias a los dos, Fernando Sanz, Muad Hajji, unir 3 países, 2 continentes y cumplir juntos ese gran sueño. Un fuerte aplauso para los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Thank you so much.